Esta película inicia con una pelea de estudiantes afuera del instituto. Los profesores se percatan del alboroto y les piden que se vayan. Uno de los sujetos perteneciente a un grupo de banda la amenaza con mandarla al otro mundo. Debido a esto, deciden hablar con el director, le comentan lo sucedido, pero Roll les dice que no puede castigar a los estudiantes por su actitud, a menos que haya pruebas de su mala conducta. En ese caso, el instituto podría expulsarlo. Cuando la profesora se retira, se topa con el grupo de delincuentes, los cuales le pusieron chicle a la cerradura. Al subirse al auto, el grupo se sube encima y le describen las cosas que le harán a su cuerpo. Al llegar a la casa, se topa con su esposo en el ascensor. Resulta que es un mercenario profesional que acaba de ser jubilado. Uno de sus compañeros le envía un mensaje de voz para reunirse en un club. Una vez en el club, Joy le dice que tiene un negocio. Se reunirán con un abogado, el cual tiene un cliente que está buscando un equipo entrenado. Ese día llega y el abogado le cuenta que su cliente dirige una empresa de importaciones y bienes. Lo que buscan son soldados que garanticen la entrega y que tengan las habilidades a la hora de actuar. Sean le responde que no trabaja con harinas, por lo que decide retirarse. Su compañero le dice que no sabía nada. Le dijeron que todo iba a ser legal. Sean llega a la casa de su pareja. Los vecinos le dicen que se fue a correr a la playa. Posteriormente, vemos que un hombre ataca con un bate a Jane. Por suerte, Shal aparece en el momento indicado. Detiene al hombre y, aunque le da varias patadas, se consigue escapar, estando en el hospital. Jane le pide a su esposo que llame al director para informarle que necesita un suplente. Su pierna está rota y no podrá dar clases por un buen tiempo. Nuestro protagonista le pide a uno de sus compañeros que necesita un certificado de enseñanza. También lo tendrá que poner en la computadora del registro escolar. Su nuevo nombre será James. El día esperado llega y el profesor se percata que el instituto se encuentra dominado por bandas. Al presentarse con sus estudiantes, ninguno le guarda respeto e intentan hacerse los graciosos burlándose con su madre. Al tomar su descanso en la sala de los profesores, Darryl le recomienda que tenga cuidado con los RDD. El líder de la banda amenazó a la profesora, ella quería que lo transfirieran. Con esto, nuestro protagonista se dispone a buscar el expediente de LACAS. El director le dice que no puede prestarlos a un empleado temporal, así son las normas. James le mira su reloj y le pregunta si no tiene miedo de que le arranquen el brazo. Role le cuenta que en su pasado fue un oficial con bastante experiencia. Sus estudiantes le guardan respeto. Shal se reúne con sus compañeros, les comenta la situación y les dice que necesita de su ayuda. La mayoría de los estudiantes trafican con harinas. Todos tendrán beneficios y aceptan la misión. Al repartir sus clases, un estudiante le arroja una lata. Con sus reflejos la consigue agarrar y se la regresa en el rostro. El chico lo amenaza e intenta golpearlo, pero el profesor lo neutraliza. Después le dice a otro estudiante que ya sabe que tiene un picahielos. Este se enfada, por lo que el profesor lo domina y le termina quitando el arma. A partir de ahora será el jefe de la clase. Si alguien lo molesta o intenta hacerse el gracioso, sufrirá su ira. El director se percata de los estudiantes lastimados en la enfermería. Estaba por castigar al profesor, pero al ver por la puerta se topa con la sorpresa de que los estudiantes comparten sus historias con James. La mayoría han pasado por cosas difíciles. Algunos han sido baleados por traficar harinas. Otros han perdido a sus amigos y familiares. Al finalizar la clase, el profesor abre un maletín con el cual tiene el control de las cámaras de seguridad. El director se acerca y le cuenta que hay dos de sus estudiantes hablando en la enfermería sobre denunciarlo. El castigo corporal no se permite en la institución. James responde que fue en defensa propia. Si no se disculpa, tendrá que despedirlo, a lo que el profesor le dice que, de acuerdo a la asociación, solo lo puede despedir con 2 semanas de aviso previo, a menos que quiera una audiencia pública. Role investiga al profesor en la computadora del registro escolar, gracias a sus compañeros. En la información aparece que tiene 2 másteres en las mejores universidades, en pocas palabras. Es un sujeto increíble. Al día siguiente, el profesor castiga al culpable del incidente de su esposa. Tendrá que hacer 100 líneas por haber llegado tarde. Después les da una charla de reflexión a sus estudiantes. Si siguen viviendo la vida loca, vivirán por el resto de sus vidas en la cárcel. Les pregunta si alguno tiene hijos. Varios levantan la mano. James les pregunta si quieren que sean bandidos, a lo que ninguno levanta la mano. Ninguno quiere que sus hijos sean lastimados. Con esta charla, consigue empatizar con algunos estudiantes.
Al finalizar las clases, el director lo felicita por haber manejado la situación de la mejor manera. Posteriormente, James se percata de que Roll tiene contacto con el líder de la banda. Lo estarán esperando al finalizar la reunión de docentes. En una escena, vemos que hay un grupo de delincuentes afuera del centro educativo. Cuando el profesor sale del instituto, rápidamente se regresa. La banda lo persigue y el director informa a los de seguridad, quienes también forman parte de la banda. Al llegar a la sala de docentes, James agarra como rehén al de seguridad. Los desarma y le pide a Hannah que se lleve las armas. Tendrá que llamar a las autoridades dentro de 15 minutos. Se arma la pelea y el profesor los derriba uno a uno de manera sigilosa. Como el director está involucrado, decide llamar a las autoridades para notificar un asesinato, siguiendo con la pelea. Uno de los delincuentes saca una pistola en uno de sus escondites, sin pensarlo dos veces. Le dispara a quemarropa. Lacas le da la orden de acabar con Hannah en el último momento. James lo detiene y lo arroja por la ventana. Resulta que se había puesto un chaleco antibalas. Al salir del aula, Roll se sorprende al verlo con vida. Por otra parte, Jane recibe una visita de su compañero. Darry le cuenta que su suplente es increíble. Jane le responde que su pareja fue quien se encargó de todo, le muestra una foto, por lo que Darry reconoce su rostro. Mientras tanto, Joe se encuentra investigando a Lacas para interceptarlo al momento de hacer negocios turbios. Cuando nuestro protagonista visita a su pareja, Jane le pregunta por su nuevo trabajo. Sha le responde que es un guardia de seguridad a domicilio, a lo que Jane le deja en claro que ya sabe que es el suplente. Algún tiempo después, Joe le llama para quedar en un punto de reunión. Resulta que el tipo que lastimó a Jane es un presunto traficante de otro bando. A pesar de esto, Lacas trabaja con él. Un bote llega y los tipos intercambian una maleta de harina por dinero. Joe será quien se encargue del bote, mientras que Shal detendrá al sujeto que le quebró la pierna a su pareja. Repentinamente, uno de sus compañeros aparece y le quita el arma. Le pide al grandulón que le dé una paliza. Al final, Shal lo termina venciendo con un rodillazo. Holland le dice que solo lo hizo por venganza. Ahora están a mano. El sujeto se levanta y estaba por golpearlo por la espalda, pero su compañero le salva la vida. Joe regresa y le entrega la harina. Como eso no le interesa, solo se llevan la maleta con dinero. A la mañana siguiente, Roll recibe una llamada de un jefe repartidor de harinas. Anoche mataron a sus compañeros y se llevaron el dinero. El único sobreviviente fue el comprador del paquete. Como es de la banda de Lacas, lo terminan matando para demostrar su poder. Si no consigue recuperar el dinero, el responsable será el director. Al llegar al instituto, Roll le pregunta si le contó a alguien más sobre el intercambio. Lacas le responde que solo cumplió con su parte. En ese momento, el profesor comparte unos anuncios usando el micrófono. Supuestamente, una institución hizo una donación al instituto, donaron equipos deportivos, grabadoras, computadoras y muchas cosas más. Al repartir los equipos, Darry se acerca para decirle que quiere ayudarlo a derrumbar la banda. James le cuenta que el director hace negocios con Laka y el traficante llamado Johnny, algo a lo cual Darry le dice que es imposible, hizo muchas cosas por la comunidad. Por otro lado, el director le llama al traficante para decirle que ya sabe en dónde está el dinero. Ese mismo día, el profesor estaba por regresar a la casa, cuando de repente, unos sujetos le disparan y le provocan un accidente. Posteriormente, un estudiante le pide a su profesor si la puede llevar a su casa. Ya es tarde y sus padres no aparecen. Al intentar salir por la entrada principal, se percatan que todo se encuentra con llave, por lo que deciden salir por el sótano. Para su sorpresa, el director se encontraba negociando con Lacas. Por mala suerte, Roll se percata de esto. El profesor esconde al estudiante y llama la atención de todos. Al llegar a la sección de baloncesto, el grupo lo detiene. El director le cuenta que su amigo ya está muerto. Es una lástima que las cosas acaben de este modo. Después le dispara en la cabeza. Al día siguiente, nuestro protagonista se presenta a sus clases. Sus alumnos le cuentan que el director les dijo que había muerto junto con Darry. Encontraron su cuerpo en el puerto. Como Role ya sabe que sigue con vida, decide investigar su verdadera identidad. Por otra parte, James le pregunta al hombre que quería contratarlo si sabe algo de Role y Johnny. Este se va corriendo, por lo que Shaw le saca información a la fuerza. Al final, lo único que le dice es todo lo que ya sabía.
La chica, la cual protegió el profesor, se acerca a uno de sus compañeros para pedirle que lo acompañe a la casa de Jane. Al entrar a la habitación, se topan con la sorpresa de que Lacas tiene como rehén a la maestra. Por suerte, aún no saben que su pareja es el profesor. Como supuestamente ella es quien consiguió el suplente, le piden que grabe un audio para que James aparezca. Al momento de enviar la nota de voz, Jane le da a entender a su pareja que está en peligro. Pocos minutos después, Charles se hace pasar como si fuese un amigo de Jane que le viene a dejar un regalo. Para no llamar la atención, Juan le da la orden de abrir la puerta. Charles consigue derribar a dos de los traficantes. Como son demasiados, lo terminan derribando. En ese momento, una de sus vecinas le pregunta si todo se encuentra en orden. Escuchó muchos ruidos que provenían de su habitación. Shal aprovecha la distracción y acaba con tres de los delincuentes. Juan agarra como rehén a su pareja y le dice que arroje el arma. Cuando estaba por matarlo, su estudiante le salva la vida. Lisa le cuenta que el director estaba guardando harina en el cuarto de calderas. Darryl escondió para que no la encontraran. Algún tiempo después, Shal refugia a su pareja en un sótano. Tendrá que ir a la escuela para arreglar algunos asuntos. Esa misma noche, el equipo se cuela en el instituto. Al descubrir el escondite de las harinas, el director junto con un grupo de traficantes aparecen para iniciar una gran confrontación. Como esta no es una película de Chuck Norris, acaban con tres compañeros del protagonista. Uno, al ver que ya no puede hacer nada, se inmola junto con el enemigo. A Holland le disparan por andar de confiado. Estando en el suelo, le informa a su amigo la situación. Gracias a esto, consigue desarmarlos. Al acercarse, el líder de la banda lo ataca por sorpresa. El director aprovecha para tener ventaja y ambos empiezan a pelear. Johnny le dispara en el hombro. En sus últimos segundos con vida, su compañero lo vuelve a salvar por segunda vez. Más adelante, Shal se topa con el director. Ambos pelean hasta que Roll lo hiere con un vidrio. Agarra el arma y le pregunta para quién trabaja. Shal le responde que para sí mismo, no todo se trata de dinero. Luego utiliza una técnica con la cual lo consigue noquear de un solo golpe. Al salir del instituto, su compañero le cuenta que todos murieron a excepción de ellos. En la última escena, vemos que las autoridades aparecen cuando la confrontación ya ha finalizado. Así damos fin a la película. Recuerda suscribirte para estar al tanto del canal. Tampoco olvides dejar tu like junto con un comentario. Muchísimas gracias por el apoyo. Ya sin mucho más que añadir, nos vemos en la próxima.